tapón blanco, un tapón rojo y un tapón verde y una pelota, cada pareja. Y vamos al centro del campo y nos ponemos enfrentados cara a cara, uno en un campo y otro en otro. Venga. ¿Sí? Pero que lo tenemos que hacer ya. No sé qué estáis haciendo allí, pero rápido ya. Centro del campo, uno enfrentado al otro. Venga, rápido. Poneros al final, casi en la puerta. La primera pareja casi en la puerta. Y otra pareja aquí, al principio. Venga, rápido. ¿Quién es daltónico? Pues antes tenéis que decir cómo los ponéis y que lo vea. Por favor, primera pareja aquí. Primera pareja aquí, que estéis espaciados. Medio del campo, uno a un lado, otro a otro. La primera pareja aquí, Ildefonso. Uno a un lado, otro a otro. Me da igual. Vale. En la línea central... Ponéis el balón, que estéis espaciados, ¿eh? Por aquí hay más espacio. En el centro estáis un poco juntos. Más espaciados. Más para acá. Bien. Más espaciados. Podéis veniros más para allá los de aquí. Los de allí más para acá, que diga. Bien. ¿Todas las parejas tienen un balón? Bien. El juego consiste en lo siguiente. Los tapones también tenéis que ponerlos junto al balón. Los tapones en la línea junto al balón. Y en la línea. Hay una línea naranja. Y ponerlos más separados, no demasiado juntos. Eso, vale. Perfecto. Bien. Ahora... os vais a juntar un poco más, pero así está más o menos bien. Básica, bueno, está igual, quedaros así. Así me parece perfecto. Bien, el juego consiste en lo siguiente. Vamos a ir haciendo diferentes cosas que yo voy a ir diciendo, como por ejemplo ahora. Vamos a hacer jumping, todos saltando. Venga, jumping. Perfecto, muy bien. Pero con brazos así. Venga, brazos, piernas abiertas, ahí. Venga. Vale, vale. Paramos. Yo voy a decir, por ejemplo, eso. Por ejemplo, sentadilla. Sentadilla. Vale, vale. Perfecto. Y entonces de pronto digo... Entonces de pronto digo... ¡Rojo! Y entonces tiene que coger uno de la pareja el tapón rojo y cuando coge el tapón, ha acertado cogiendo el tapón rojo... tiene derecho a coger la pelota y tirársela al contrario. A ver quién va ganando de la pareja. El contrario puede salir corriendo para que no le dé. Si puede salir corriendo para que no le dé, solamente es con la mano. Puede salir corriendo para que no le dé y el otro no puede invadir la pista. Tiene que tirar desde su sitio. ¿Entendido? ¿Vale? Pues venga. Todos mirando para acá. Todos mirando para acá. Vale. Todos mirando para acá. Ahí. Preparados. Mirándome a mí. Mirándome a mí. ¿Dónde estáis? Mirándome a mí. Todos. En vez de mirar a vuestro compañero, mirándome a mí. Todos. Ahí. Perfecto. Jumping. Jumping. Ahí. Venga, pero ahí saltando todos, manos arriba, venga, saltando, perfecto, que se os vea ahí fuerte, venga, vamos, jumping, bien, más alto, blanco. Volvemos rápido. Gracias.
rápido, ya todos puestos, fondo en suelo. Fondo en el suelo, por favor. Los pies en la línea negra, fondo en el suelo, pie en la línea negra. Bueno, es igual, así más o menos. Ahí, fondo en el suelo. Los pies en la línea negra mejor. Ambos, los pies en la línea negra. Fondo, fondos. Todos, fondo. Uno, dos. Venga, ahí, fondo, fuerte, que se os vea bien. Venga, vamos. Que no es mantenerse arriba, es hacer flexiones. Venga, contarla fuerte. Una, dos, tres. Venga, una, dos, tres. ¡Verde! Vale, otra vez. Venga, vamos, rápido, que estáis tardando. Venga. Ahora lo que voy a hacer es tocaros partes del cuerpo, ¿vale? Entonces digo, con las dos manos digo, oreja, 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 rodilla. Pero más para traer, Defonso, no hagas trampa, Ricardo. Venga, rodilla, tobillo, oreja, hombro, rodilla, tobillo, cadera, oreja, tobillo, oreja, tobillo, rojo. Venga, ahora todo de espalda, en el mismo sitio de espalda, bien. Memoriza, memoriza. Venga, de espalda, sentadilla, sentadilla, venga. Por allí, por el fondo, sentadilla, es que bajemos el culo más para abajo. Venga, seguro que tenéis más flexibilidad. Hay algunos que se os ve que no llegáis, vaya, ni a 15 grados. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, para abajo. Una, dos, tres. Venga, una, dos, tres. Una, dos, tres. Venga, vamos, que es que no hacéis ni tres seguidos. Venga, vamos, rápido. Venga, vamos. ¡Verde! Muy bien. Esta va a ser la definitiva. De espaldas, todo otra vez. De espaldas. De espaldas. Jumping, de espaldas. Jumping, venga. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, vamos. No acerquéis. Una, dos, tres. ¡Verde! Vale, muy bien. Ahora cogemos las bolas, las metemos en aquel carrito y cogemos los tapones y los metemos cada uno en su sitio. Venga, vamos a cambiar de juego. Venga. Está buscando una pelota blanca. Por favor, poneros en grupos de seis
Poneros en grupos de 6. Poneros en grupos de 6. Hola, papá. Todo esto del grupo, dejadlo ahora en el suelo. Dejadlo ahora en el suelo. Vale. Ahora, vamos a hacer un grupo. Un grupo al principio. Un grupo al principio. Un grupo al principio. Un aro. Otro grupo en medio. Sí, vale. Otro grupo en medio. Cada uno de vosotros coge una pelota y la pone en el centro. En el ahí, perfecto. Venga, dale. Muchísimas veces. Exactamente. Hipopótamos o cocodrilos tragabolas. Consiste básicamente en lo siguiente. Uno se tumba en el suelo. ¿Tumbaron uno en el suelo? Uno, no dos. Uno se tumba en el suelo y coge el otro aro. Sí, pero sepárate más. Separaros un poco más. Más allá. Manos por delante, perfecto. Así, más o menos. Pero un poco más para atrás, pero no pasa nada. Ahí, perfecto. ¿El juego en qué consiste? Échate un poco para atrás. El juego consiste en lo siguiente. Ahora estamos aquí en la explicación, pero vamos a empezar desde allí. Tenéis que desde allí venir aquí y vais a coger uno a uno cada uno de los bolas. Y a ver qué grupo es el que gana. Tenéis que ir arrastrando la bola con el aro. Y cada vez cambiáis de persona en el grupo la que es llevada.
¿De acuerdo? Sí, sí. No, las bolas, déjalas en el centro, en lo negro. Eso no he dicho que se muevan, ¿lo he dicho que se muevan? Cada vez a ella la cogéis en brazos y ella va arrastrando con el aro una bola. Vamos a limpiar el suelo, ¿no? No, vais por el aire. ¿Por el aire? Sí. Vale, pues venga. Vamos al principio los grupos, allí. Los grupos con un aro, venga, al principio. Venga, vamos para allá. Nada, nada, no problema. Venga, vamos, para allá. Una cosa. Si digo que vayáis para allá, es rápido y no hacéis julajó. Venga, no os paréis. Rápido. Ya. Aro. Ahí. Lo estáis entendiendo. Wicca. A volar. Vale. Lo habéis entendido. Una a una. Una a una las bolas. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Cambiáis de mujer! Eso, venga, vamos, rápido. ¡Vamos! Esa forma física, que se vea. Ahí está, venga, esa forma física, vamos. Venga, vamos. Aquí quedan bolas. Aquí quedan bolas. Venga, vamos a acabar. Vamos. Venga, vamos. Ahí está. Ahí está ese pedazo, mujeres. Vamos ahí. Venga. ¡Ah!
¡Esas cocodrilas! ¡Venga, vamos! ¡Hipopótamas! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que podéis! ¡We can! ¡We can! ¡Venga, que vosotras podéis seguro! ¡We can! Bueno, lo dejamos. Parece que... Bien. Los winners han sido aquellos. Perdona, Alberto, ¿cuántos has dicho que son? Premio. Premio, Premio para el caballero. Vale, perfecto. Por favor, todos los aros los dejamos allí colocados en las picas y las bolas en el cesto. Y volvemos al centro de la pista. Venga, rápido. ¿Cómo? Para esto parece que hay que estar en forma, ¿eh? Ah, porque tú estabas resfriadilla, por eso habéis perdido. Que no has podido aportarlo todo. Que no tiréis las bolas. Yo lo hubiera comentado, Mario. Digo, tirad las bolas. No, he dicho colocarlas encima del carro. Creo que era Mario, no sé si era. Vale, venga, los aros también. Y ahora venía aquí al centro de la pista. Venía al centro de la pista. Venía al centro de la pista, os ponéis por pareja. Bueno, quiero decir, hacer dos círculos de 16 personas cada uno, 15-16 personas, rodeando el círculo central. Rodeando el círculo central, dos círculos de personas.